con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, que es el abogado de la ley del Valle, nos viene a hablar sobre algo importante que nosotros debemos tener en cuenta tanto con el padre de familia como en la propia sociedad, sobre los derechos y protección de los niños y niñas, como en esta sociedad que hay muchas situaciones como por lo que ha pasado a algunos niños, por el frío, también el respeto, esa protección, pues, que deben estar presentes para evitar situaciones. Buenos días, licenciada Darling. Damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente en Canal 12. Bien es cierto lo que te digo, vamos a hablar sobre la protección de la niñez, ¿verdad? En este caso de los niños y niñas, incluso de una etapa de la adolescencia también. A través de la UNESCO se han hecho tratados a nivel nacional e internacional, así se han hecho los tratados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que velar de los intereses, de los derechos que ellos tienen. Hay muchas veces que los niños, la niñez y la adolescencia desconocen sus derechos. Uno de los derechos que tienen los niños o los jóvenes es de ser escuchados, es de que no expresen lo que ellos sienten. Igual los niños y las niñas, un joven tiene derecho al estudio, tiene derecho a superarse. Si su padre no lo hizo, si el papá no lo hizo, él tiene derecho, ¿ya? Tiene derecho a tener un hogar, tiene derecho a su calzado, su vestido. Incluso la ley lo dice en el código, que ellos tienen derecho a la protección completa conforme a la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa con su protección? Sí, casualmente nosotros como padres tenemos que ser un poco sensibles, flexibles, porque la edad de 14 años, es la que te estaba hablando, es una edad muy difícil, tanto para los niños como para las niñas, y si son los adolescentes, lo mismo. Es una edad que tiene que ser compartida y comprensiva, ¿ya? Un ejemplo, vengo y le digo a mi hija, necesito esto, o me voy a hacer esto, y uno le dice, por favor, no, usted no le puede dar una orden, por favor, aunque usted le dé todo. ¿Y qué pasa? Que en vez de mi hija me dice, no, y me quedo callado. Pero al día siguiente, el día de mañana, me ríe para ir al colegio. Y ese es un deber que yo tengo, de suministrarle a ella todo lo que necesita mientras ella está en su estudio, mientras ella está en su preparación. Ahora, digamos en este caso, como el padre de familia con su hijo, pues deben de ponerse de acuerdo. Pues ya usted decía, tengo también derecho, tengo que brindarle pues todas las necesidades que ella requiere, pero también, ¿cómo debe ser esa comunicación para que el padre y el hijo pues no tenga ese tipo de problemas y el niño esté consciente que tiene sus deberes, como tiene también sus derechos? Algo muy importante que hace la parte del gobierno, del Estado, es la parte psicológica, es la parte del estudio, de la familia. ¿Por qué? Porque un hijo en estos tiempos no va a entender a base de fajazo, a base de garrote, como nos agarraban, no. Un niño entiende con palabras, entiende con conversación, incluso son tan inteligentes los niños que yo recuerdo que yo daba clase en un colegio X, y él ese día con un temperamento un poquito elevado, y ese niño se acercó y me dijo, por eso, ¿por qué está así? Me dice, ore, y va a ver que las cosas van a cambiarme.
Entonces, cuando él me dijo eso a mí, cambió toda mi estructura, porque yo venía de la empresa privada. Venía de la empresa privada y nunca había escuchado a un niño. No me gustaban los niños. Y yo me acuerdo que no me gustaba sentarme ni hablar con ellos ni jugar. Desde entonces, desde ese día cambié. Mi entorno cambió por una palabra y una conversación de un niño. Ahora, digamos que tanto dentro de la familia o la propia sociedad puede estar consciente o tomando en cuenta lo que son las la protección de los niños y sus derechos. Hoy casualmente en la actualidad, como usted dijo al principio o intermedio, los padres tenemos derecho. Los padres tenemos una obligación también. Los niños también tienen derecho y tienen obligaciones. Nada más que hay que saberse comunicar con aquel niño. Yo realmente cuando necesito conversar con mis hijos, yo los llamo a ellos de una manera madura, porque los niños, aunque sean chiquitos o los jóvenes, aunque sea su edad, cualquiera que sea, les gusta que usted lo trate de una manera madura, con respeto, porque de esa manera ellos entienden. Entonces yo le digo a ellos, bueno, vamos a reunir de familia, vamos a consejo. Entonces ellos ya, uno le dice al otro, el otro le dice, y la cosa es que ya nos sentamos. Tiene que haber conversación, tiene que haber comunicación fluida, ya no más grito. Porque yo recuerdo que yo estudiaba en un colegio y mi papá me trataba, me regañaba ante todo el mundo, y yo me ponía enojado, malo. Y yo le decía a mi mamá que me regañe, que me corrija, si quiere que me ruegue, pero no delante de mis amigos. Es importante esto entonces, digamos, tenerlo en cuenta, el padre de familia una vez tomado, teniendo esa importancia, pues mejora la situación o esa comunicación, pues que es lo primordial dentro de la familia. Dice que mejora al 100%, porque esos niños o esas niñas son los niños más que se merecen mejor. Usted agarra un niño y se merece mejor a un niño que está ahí siendo corregido, siendo golpeado, porque en veces son golpeados, en veces se nos pasa la mano. Entonces, es aquel niño está así. No sabe si es malo, qué es, si es bueno. Si le habla a su profesor, él se asusta. Entonces es un niño que está encerrado en su propio mundo. Ahora, en la actualidad hemos visto que dentro de los hogares pues hay mucha violencia intrafamiliar, y ahí es donde se le viene, por decirle así, un poco hacerse ver sobre sus derechos, su protección a los niños. ¿Qué se debe hacer en este caso, digamos? ¿Qué parte o qué es lo que deben de hacer estas familias pues que viven estos tipos de situaciones? Un ejemplo. Mi padre no me preparó a mí. Me preparó mi mamá. Mi mamá con costo sabía leer y escribir. Y mi papá tenía todas las comodidades, era un profesional. Y a mí me dolió eso, porque mi hermano iba en carro y iba en bus. Entonces mi papá hizo diferencia. Pero gracias a Dios porque me enseñó a ganarme la vida. Pero eso es malo, porque usted tiene que agarrar a sus dos hijos o a sus hijos y tomarlos todos por iguales, porque uno se siente mal, hay un maltrato psicológico y verbal y de paternidad y de comunicación, porque en eso uno puede escoger las malas amistades. Yo me acuerdo que en esa etapa un amigo me dijo, ¿no cree que nos tiremos una raya? Y yo no sabía qué era eso. Y él viene y le di y me lo sacó y lo hizo. Yo me quedé asustado. ¿Qué tal que hubiera seguido el consejo de mi amigo? Entonces no. Bueno, ¿qué recomendaciones entonces usted brinda a los padres de familia sobre pues la protección de los derechos de los niños y también dónde lo pueden localizar a usted con mayor asesoramiento? Uno de los consejos que le doy yo es que le tengan paciencia. Hoy hay que tenerle paciencia a la juventud, hay que saberle escuchar, hay que saberle aconsejar, porque estamos en un siglo XXI. Lo que era tabú en aquel momento, sacar ese tabú y tener conversaciones claras,
concisa y precisa con nuestros hijos. ¿Dónde lo pueden localizar? Al número 86-74-2853. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.